Primero, siendo como diputado provincial, siendo integrante del bloque justicialista, y en el bloque justicialista somos orgánicos, se discute, y bueno, el consenso o ante el disenso, pero la mayoría es la que decide, la mayoría decidió que todos los diputados teníamos que acompañar, lo acompañamos como diputado. Sigo sosteniendo que en estos momentos de crisis que vive el país, que este gobierno neoliberal que encarna a los riojanos, a la pobreza, como el gobierno de Macri, hoy el peronismo tiene que estar unido. Hoy el peronismo tenemos que estar unidos en los distintos matices, pero ante la diversidad, la unidad. Ante la diversidad, la unidad. Y tenemos, llámese si la justicia lo habilita al compañero Sergio Casa para que sea gobernador, que vaya a una interna, que participe el compañero Beder, que participe el compañero Tití, Alberto Párez Urquiza. Yo creo que, mira, yo creo que la gente, el riojano, no va a reclamar mucho, sino nosotros que decimos llamarnos justicialistas, que trabajamos por los más pobres, por la clase trabajadora, por la clase baja, por la clase media, no va a reclamar esto, que tenemos que estar unidos. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos para que ganemos las elecciones que las próximas elecciones del año que viene. Tenemos que dejarnos los egos, las peleas internas y estar unidos. Yo sigo reclamando la unidad del partido justicialista. Estoy en contra de aquellos que das un escritorio, una oficina, que se dicen los armadores del PJ, por sus intereses personales, son los que hacen la interna, los que critican a los compañeros a veces en distintos medios de comunicación, profundizando las internas, y estoy convencido y estoy seguro de que muchos de ellos no tienen ni un voto y conocen los barrios de la provincia, entonces, y conocen la provincia. Entonces yo creo que tenemos que ir por la unidad del PJ.